Este es el comunicado que se emitió en las últimas horas desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, donde se confirma la muerte de Manfredo Herbas Rojas, un poblador de la comunidad San Rafael del Chapare, que perdió la vida por un disparo en la cabeza durante la emboscada a una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¡Oye, maleante, mierda! ¿Por qué no entran pues por el camino? He hecho uso de armas de fuego, resultado de esto que tenemos los policías heridos. En este enfrentamiento también habría fallecido un comunario. Según el informe policial, el año 2016, Manfredo Herbas Rojas, con otro grupo de personas, también se había visto involucrado en otra emboscada a efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En el sector de San Miguelito, del Chapare, donde tras atacar a los uniformados con disparos, lograron rescatar un cargamento de droga. Oye, escúchame, un gente normal viene por el camino, ¿sabes? Los maleantes sí que entran por el monte, por donde sea. En el informe se dio a conocer que en esa última emboscada, alrededor de 50 personas de la población San Rafael, armados con palos, machetes, revólveres y pistolas, entre los que estaban Manfredo Herbas, lograron que una avioneta presuntamente cargada con cocaína pueda escapar del lugar.